¿En qué supuestos pueden las fuerzas del orden utilizar las armas contra los civiles? ¿Es que pueden disparar simplemente contra alguien que se salta las restricciones propias del toque de queda? No. En el Perú hay dos normas, el decreto legislativo 1095 y el 1186, que regulan el uso de la fuerza, y ambas normas reconocen que el único supuesto para utilizar la fuerza letal es en caso de peligro grave e inminente para la vida. Por ejemplo, una persona que va a dispararle a un policía o que va a dispararle a otro civil. En este caso sí se justificaría el uso de las armas letales, pero no para intervenir a una persona que se salta el toque de queda. Tampoco se le podrían disparar perdigones porque ello exige que la persona esté realizando actos de violencia. Por ejemplo, que está lanzando piedras contra la policía o de alguna manera ejerce una resistencia violenta frente a las órdenes de las autoridades. En el caso de las personas que infringen el toque de queda, lo que corresponde exclusivamente es su inmovilización, su detención y la conducción a un establecimiento habilitado. Hay que llevarlos a las comisarías, a las dependencias policiales que están expresamente autorizadas como centros de detención, porque detener a las personas fuera de estos lugares ya está comprobado que genera un importante riesgo de tortura y de otras violaciones de derechos humanos, inclusive abusos sexuales, cuando son mujeres las detenidas. El anuncio hecho por el general Astudillo de que los soldados usarán la fuerza en los barrios pobres o marginales es sumamente discriminatorio. Como si la gente que vive en barrios más acomodados no estuviera quebrantando el estado de emergencia. Hemos visto evidencias claras que indican lo contrario en los últimos días. Tampoco las llamadas armas menos letales son un asunto que podamos tomar a la ligera. Si se utilizan mal, también pueden causar la muerte o pueden causar lesiones muy graves en las personas. Por ejemplo, en las protestas contra el peaje en Puente Piedra, 5 civiles perdieron la vista para siempre, entre ellos un periodista. Y lo cierto es que acá en Perú solamente un pequeño grupo dentro de la Policía Nacional está entrenada para utilizar estos equipos. El problema más grave de la Ley de Protección Policial aprobada el día de ayer es eliminar el principio de proporcionalidad de la ley que regula el uso de la fuerza por parte de la policía. Significa básicamente que el efectivo, antes de utilizar la fuerza, tiene que poner en una balanza, por un lado, el daño que va a causar al usar la fuerza, como por ejemplo la muerte o las lesiones de la persona a la que está disparando, y en el otro lado de la balanza está el riesgo o el peligro que se trata de evitar. Entonces, si vemos que el policía va a disparar para proteger su propia vida o la de un civil que va a recibir el disparo de un delincuente, pues se justificaría el uso de la fuerza, pero no se justifica matar a una persona que está tratando de conseguir comida de manera irregular, porque la vida humana siempre tiene un valor superior al de la propiedad. Entonces, al eliminar el principio de proporcionalidad, ya no se va a tener que hacer esta ponderación entre el daño que causa la policía y el daño que está tratando de evitar a través del uso de la fuerza. La buena noticia es que, a pesar de lo que dice la Ley de Protección Policial, el principio de proporcionalidad sigue vigente en el Perú, porque está reconocido en el artículo 200 de la Constitución y en normas, tratados que son vinculantes en el Perú, como es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. Otro aspecto que genera preocupación de la Ley de Protección Policial aprobada por el Congreso es la prohibición de dictar medidas de detención preventiva o preliminar contra efectivos policiales que cometen delitos en el uso de sus armas. Estas medidas son necesarias para asegurar pruebas o para evitar que el imputado, el acusado, se esconda, se fugue. Y hemos conocido casos directamente donde los policías han hecho desaparecer pruebas que les involucraban, como por ejemplo documentos en las comisarías
y así han eludido la responsabilidad. No nos dejemos llevar por este tipo de afirmaciones de algunas autoridades que ofrecen mano dura, como si eso fuera la solución definitiva a la crisis de salud pública que estamos enfrentando. Hay otros componentes que son igualmente importantes y que no podemos dejar de lado, como son los derechos humanos, la participación y la educación ciudadana, que son los que nos permitirán afrontar de la mejor manera esta crisis generada por el COVID-19. Soy Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y esto fue una reflexión sobre el abuso de la fuerza durante la emergencia sanitaria en el Perú.